Hola, esta semana, notas verdaderas, está a escasos tres días de las elecciones nacionales, jueves a la noche, el domingo se vota, se renuevan todos, todo, gran parte de las candidaturas de las, de las jefaturas de cada una de las provincias. Todavía hay 11 gobernadores que se eligen este domingo, además de la fórmula presidencial que puede ser consagrada según el resultado en esta primera vuelta electoral. Y hoy estamos acá en los estudios de Cuémenes Noticias con Néstor Pitrola, me salió con eh, para candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, por el Frente de Izquierda. Y bueno, vamos a charlar sobre las expectativas, sobre todo lo que pasa, todo lo que ve y todo lo que espera de este domingo electoral. Primero, gracias, Pitrola, por estar acá en Cuémenes No, al contrario. Gracias. Gracias a vos, Nora. Yo te agrego, de entrada, que también se renuevan 135 lugares de la Cámara de Diputados. Sí, además, obviamente. Sí, la lo cual a nosotros nos la importa... La mitad de la Cámara de claro, Diputados nosotros... Nacionales porque también sos candidato a diputado nacional. Exacto. Y en general el frente de izquierda. Pretende una muy buena elección presidencial, esperamos hacerla mejor. La mejor que hayamos hecho nunca porque venimos ascendiendo, escalonando. Pero la, la, el objetivo son conquistas parlamentarias. Claro, porque de tenemos... hecho vos estuviste. Te, en realidad tenés tu mandato como Estoy diputado. Estoy en pleno mandato. Estás pero en mandato, pero por un acuerdo con el PTS. De eh, rotación. Sí, con tu el PTS banca. Izquierda Socialista. Claro. Es un poquito cada uno. Y yo el 10 de junio dejé mi banca a Miriam Breckman. Claro. Entonces ahora renuevo. Claro. Lógicamente, nosotros tenemos tres bancas que no renueva el Frente uh -huh. de Izquierda. Es decir, que vamos por cuatro, cinco, seis o siete. Porque la expectativa es provincia de Buenos Aires, que puede ser una, pueden ser dos, y ojalá tres. Eso depende del voto popular, de los que nos están escuchando. Después capital, muy importante, hubo un 9% de voto a la izquierda. El tema es que se concentre un poquito en el frente de izquierda, que es el mejor posicionado. Después Mendoza, muy bien, y también Córdoba. Que quedamos en el 2013 al borde de la consagración de Liliana Olivero, de izquierda socialista que hoy también va encabezando la lista. es una Puede ser un salto histórico, ¿no? Ahora porque... ¿Qué expectativa de máxima tienen en cuanto a posibilidad mm. de ampliar esa bancada de diputados de izquierda en el Congreso Nacional? De máxima a máxima, cinco. Mm. Eh, porque uno por cada una de estas cuatro provincias, dos por, por Buenos Aires, que creo que en Buenos Aires, si está esa tendencia, pueden ser dos. Son cinco más. Imagínate que nos vamos a ocho diputados mm. del frente de izquierda. Bueno, pero ahí van a lograr la unidad porque ahora son dos y ya están divididos. No, no, el son... frente de izquierda es uno. Vos podés revisar las votaciones del frente de izquierda. Claro, pero Media somos... Brema no hizo una, una bancada unipersonal al reemplazarte sí, a vos. Sí, bueno, para hablar más o lo que fuera, no estamos mm. de acuerdo nosotros, mm. nosotros somos un bloque único. Pero lo que importa al, al público mm. es que a la hora de la lucha política. Se votó la ley Chevron, la falsa ley de estatización ferroviaria de Randazo, el acuerdo con China, esto el otro, el problema del blanqueo laboral que se hizo una rebaja de aportes patronales que la denuncia siempre hemos votado en unidad política el Frente de Izquierda. Yo eso lo rescato mucho. ¿eh? Después podemos tener diferencias, pero el Frente de Izquierda ha sido un instrumento político de diferenciación por izquierda clara con el una construcción clara contra la derecha y constituyendo una oposición por izquierda al kirchnerismo. Me parece que eso es lo que nos dio la personalidad y especialmente en estos dos años parlamentarios, ¿no? Fue muy notable. Y después muy conectado a los movimientos populares. Nosotros hemos hecho un método que revolucionó el Congreso. Nos lo dicen propios y extraños. Hemos hecho audiencias, audiencias públicas, públicas. Claro promocionando proyectos de ley, iniciativas y demás, a veces acompañado por tales cuales diputados, porque ahí no le mirás el carnet, vas con una iniciativa ambiental, de derechos humanos, eh, bueno, logramos una ley de autoría mía con los ex que se hizo ley y ya los compañeros están tramitando para cobrar, que es la indemnización de los que quedaron despedidos hace 20 años. Es decir, hemos trabajado fuertemente. Que son alrededor de 30.000, puede ser. 36.000. Fue y... con, la, con la privatización de IPF durante el menemismo. Exacto. Y ahora hay un gran movimiento con otro proyecto mío que es para telefónicos participación en las ganancias, mm. que es otra, otro derecho adquirido en los 90, que viene de la privatización y que nunca se lo dieron las compañías telefónicas, ni lo garantizaron los gobiernos. Mm. Entonces tenemos... Así como eh, refutamos un programa de conjunto a lo que ha sido el gobierno o lo que ha sido la oposición de derecha para resumirla, porque creo que la centroizquierda operó con la derecha todo el tiempo y por eso desapareció del país y de la provincia. Cuando la de centroizquierda en eh, el país, y y, Biner y todo mm. lo demás, Nora, no existen más. Mm. No existen más. Ellos han ido votando con la derecha. Eh, o se han abstenido, no han tenido ningún programa alternativo al curso que le dio Cristina hace dos años, arreglar con el Club de París, la ley Chevron, la indemnización a Repsol, rebajas de aporte, rebajas de impuesto al biodiesel, ese curso que pretende incluso, finalmente, va a terminar en un acuerdo con los buitres después de octubre. Porque resulta inevitable para volver a Argentina a un ciclo de deuda. Ese curso lo han acompañado todas las fuerzas políticas. El Frente de Izquierda ha sido una clara oposición revisar la deuda en ese punto, Ahora, nacionalizar Néstor, ese los punto, recursos estratégicos. Ese punto que es, es central en, en, las, en las propuestas de la, de la izquierda tradicional en la Argentina, de revisar la deuda, que realmente uno desde el punto de vista moral dice, es, es evidente que habría que haber revisado la deuda. Ahora, a la altura de las circunstancias en las que está, después de 30 años de democracia, que han... Eh, digamos que han reconocido la continuidad jurídica de esa, de esa deuda. Y en un mundo en el cual eh, la interdependencia es tan grande, ¿puede un país solo eh, romper con todo absolutamente? Te, te hago esta pregunta teniendo en cuenta los inconvenientes, los, los ataques feroces que se, se, se viven en la Argentina particularmente y en cualquier país que trate de poner algún tipo de limitación al poder financiero internacional transnacionalizado. Sí eh, te digo lo siguiente eh, mira cómo hemos quedado por asumir la continuidad jurídica de una deuda ilegítima es decir vamos de crisis en crisis sí. tuvimos la crisis del 75 después tuvimos la crisis del 89 después la crisis del 2001 y ahora vamos a otro desenlace porque tenemos el banco Central sin reservas porque están estalladas la, las cuentas fiscales y yo cuando las cuentas fiscales estallan no me fijo, en el gasto en educación, al revés, quiero más gasto en educación, no me fijo en el gasto en salud, quiero más gasto en salud, me fijo en los servicios de la deuda, como me fijo en las exenciones impositivas a los grupos económicos, me fijo eh, en los subsidios a las privatizadas, todo lo que compone el paquete de dominación de los monopolios, y me fijo en la renta petrolera, la renta minera y la renta de las telefónicas que se la llevan y giran utilidades para afuera. Y ellos, para arreglar con los buitres y para volver al mercado de deuda, que igual Argentina está, pero a tasas muy altas, ¿qué te van a pedir? Giro de utilidades, te van a pedir devaluación monetaria, te van a pedir recorte fiscal contra los gastos que afectan a la población. Entonces... ¿Cuál es el punto? Pagando la deuda llegamos a nuevas crisis. ¿Qué es lo que le ha pasado a una docena de países que hoy en el mundo están en default? Porque no es solo Grecia. Y del ajuste que vino en Grecia, más ajuste. Y del nuevo Pero ajuste, que acá otro. Se, se intentó hacer algo, me parece que se hicieron cosas distintas a, la, a las políticas tradicionales de lo que fue el neoliberalismo de los 90 en cuanto a ajustes y políticas Pero ahí, de entrega hay, de todo el patrimonio nacional. Ahí la reflexión que hace el Frente de Izquierda es la siguiente. Hemos prolongado la privatización de los recursos estratégicos. Eso ha quedado. Porque IPF, sociedad anónima, que el 49% del capital está Jaime Soro y demás, controla el 16% del petróleo. Y tiene la manija de entregar áreas para hacer asociaciones. No es la nacionalización integral de hidrocarburos. ¿Cómo te diría? Ni parecido. Es lo contrario. Es el esquema Petrobras. Entonces. Yo creo que lo distinto que se ha hecho está en la onda internacional actual del control de los monopolios de los recursos estratégicos. Y no nos ha ido bien. Quedamos en quiebra energética, quedamos con un Banco Central quebrado, que no es solo la falta de dólares. El Banco Central tiene emitidas letras por 400 mil millones de pesos, una deuda brutal. Que es equivalente a los depósitos que hay en el sistema financiero. La situación en la que queda Argentina es delicada. Entonces viene el problema. Nosotros pagamos, como dijo Cristina, serialmente 175 mil millones de dólares. Y hoy tenemos otra vez una crisis de deuda. Y te van a pedir el oro y el moro. Arreglar con los buitres son 15 mil palitos verdes a 20. Después tenés. Que se deben 15 mil millones de dólares de giros de utilidades pendientes por el cepo cambiario. Se deben otros 8 mil a compañías importadoras que han puesto los dólares en las casas matrices. De entrada en el arreglo con los buitres, que todo el mundo se presenta, vamos a arreglar dignamente. Melconian, este Redrado, no hago diferencias. ¿eh? Mario Blecher o Batakis o el que sea, dicen, vamos a arreglar con los buitres. Dignamente, no hay arreglo digno. El arreglo con los buitres es indigno, cualquier arreglo es indigno, y te lleva a asumir 40 mil millones de dólares de deuda más, aunque lo hagas en determinadas cuotas porque Argentina no los tiene, pero es condicionar el curso económico. Y acá hago algo más simple que yo le digo a la gente. Dos cosas básicas. En el mundo hay una fuga de capitales que raja las paredes. Entre el 2014 y el 2015 se han fugado de los países emergentes un billón de dólares. Ahí va incluido Brasil, China, gigantes. No solo Argentina, que somos bastante más pequeños. Primer tema, ¿por qué van a llover dólares? Porque Macri les haga un shock de confianza. O porque Xioli les proponga, mandando Urtubey al Council of Americas a que traigan mil millones de dólares por año. ¿Por qué? Porque Xioli, habiendo fuga de capitales, en Argentina solo van a venir a refinanciar sus propios bonos y con un costo muy grande al pueblo argentino. El otro punto básico del Frente de Izquierda como posición de clase es que un salario promedio que marca el INDEC de 7.000 mil pesos no admite ajuste. Y una jubilación de 4.290 tampoco. Ahora, ¿por qué das por hecho que puede haber un ajuste que, que, que lleve a un, a un impacto en lo salarial? De la forma en la que bueno, está planteando. Es, Mira, un periodista pícaro uh -huh. llamó al coloquio de ideas de la semana pasada el consenso de Mar del Plata. Está muy bien. Es rememorando la célebre, el célebre consenso, consenso de, de Washington. Washington. Uh -huh. ¿Y qué pasa? La idea general ahí es si el ajuste es gradual, si es un shock, si dura un año y se arma el colapso. No se discute otra cosa, Nora, ¿por qué? Bueno, hay retraso cambiario, las economías regionales, pipi pipi pi, devaluación monetaria. Hay que arreglar con los buitres porque hay que volver al mercado de capitales, pum, arreglo, deuda. Todo eso va a un ajuste. Nosotros decimos que así la cosa no sigue más, pero ajustemos a la banca, ajustemos la renta minera, la renta petrolera, ajustemos la renta de los grupos de exportadores. Ajustemos la renta del capital inmobiliario que en esta provincia nuestra de Buenos Aires ha hecho el oro y el moro. Quiero decir, cuando vos decís ajustar una economía porque están en, las variables se están escapando, hay que ver dónde golpeamos. Y el Frente de Izquierda plantea un programa de transicional para golpear a esos sectores, vía un sistema impositivo, vía controlar el comercio exterior. Porque no tenemos dólares, pero se los han llevado, Nora. Sí, sí. ¿Cuántos hay en el exterior? El debate es si hay 250.000 sí, o 400.000. Sí, las la cifras es... son exorbitantes. Exorbitantes. Mm. Se los han lle... mm. y se los siguen llevando. Mm. Contado con Lik y Mongo. Nosotros somos partidarios del control de comercio exterior. Mm. Perón hizo el Yapi, Nosotros iríamos más lejos. Pero ahora no estamos ni más lejos ni más cerca. Se ahora... ha retomado el discurso del primer peronismo. Mm. Pero, pero esto ha sido completamente diferente. Ahora, teniendo en cuenta ese planteo de fondo de, de, de cambio de sistema, que en definitiva es lo, lo que planteas, y teniendo en cuenta los resultados electorales, eh, ¿consideras que, que hay algo bueno que haya hecho el, el Kirchnerismo en estos 12 años, que lleve a que después de 12 años sea la primera fuerza que aparezca con mayor intención de voto tras las Paso y las elecciones del domingo? Te hago esta, esta pregunta y después seguimos charlándonos. Claro, bueno que es la primera fuerza es contradictorio porque scioli y su gabinete son un gabinete profundamente liberal que no va ni con el discurso y aparte un gabinete un poco tenebroso eh, a mí me alarma lo de berni casal y granados casal el movimiento evita lo, lo quería echar porque era el responsable político del crimen de la Cárcova. Ahora va al gabinete de Sion, lo tenemos en movimiento Evita. Todavía no está confirmado, Casal, deja, deja bueno, alguna esperanza. A abierta. lo mejor lo volteamos en esta discusión, pero te quiero decir, es un. Con es un Ahora va a Ferraris, dicen, sí, a los tampoco. servicios de Hasta ahora eso no, tampoco está confirmado. Es tenebroso. ¿Qué querés que te diga? Desde, el, desde el... cualquier idea progresista, derechos humanos de terminar con la represión y con el espionaje es tenebroso. Entonces quiero decir, que vaya a ganar el kirchnerismo como tal es, es discutible. De cualquier manera, eh, creo que desde el punto de vista de los objetivos de autonomía nacional y de emancipación social, la experiencia kirchnerista de los 12 años, para mí no termina en una victoria, termina en un fracaso porque dejar un país con un tercio de los compañeros trabajadores en negro, con la mitad ganando menos de 6.500 pesos, una enorme precarización y tercerización laboral, yo no puedo decir que se haya revertido los 90. Cuando Kirchner plantea nacionalizar la CFJP, por supuesto estuvimos de acuerdo, que fue probablemente el golpe más importante al capital financiero. Pero después ahora tener los bonos del ANSES en deuda pública, 65% de los bonos. Es decir, que tampoco es que hemos recuperado el 82%, ni remotamente, estamos cada día más lejos. Tenemos unificados la gran masa de los jubilados en 4.290 pesos, que no tiene nada que ver con ningún 82%, porque no es ni el 82% del bajo salario promedio que tenemos hoy, que es 7.000. Esta es la realidad. Ojo, tampoco le creo a masa. No, nosotros decimos que Gioli, Macri y Massa son los candidatos del ajuste. Después están haciendo una demagogia extrema. El 82 de Massa es una mentira porque él fue jefe de Lancés y no lo hizo. Fue jefe de gabinete y no lo hizo. Y cuando se votó en el Congreso, que después Cristina lo vetó, era el 82 del salario mínimo. Son 300 pesitos más. No es el 82% de tu salario. Vos, cuando te jubilás ganas, X el 82% de tu mejor salario final de tu salario testigo, no es eso. Entonces, nosotros defendemos esas conquistas históricas que hoy pensamos que tienen un carácter defensivo. Vos me decís, bueno, usted plantea un cambio de sistema, bueno, muy bien. En la transición nosotros vamos a luchar por esta agenda en el Congreso y creo que la gente en eso tiene un respeto enorme de nuestra coherencia de luchar por lo que decimos que queremos. Y hemos ido al Congreso a defender cada cosa que conviene al movimiento popular, apoyarla, impulsarla y votarla. Bueno, si vos ves las votaciones... Seguimos hablando en el próximo bloque porque me están haciendo seña que tengo que hacer un bueno, corte. Bueno, sino... párenlo a Pitrola, Nora. <laughs> bueno, seguimos con Néstor Pitrola en el próximo bloque, acá en Notas Verdaderas.